Amigos de Canal 28, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Central. El día de hoy tendremos temas buenísimos y hemos invitado a un joven destacado de la Tierra Prometida, mi paisano Nacho Medina. Bienvenido, Nacho. Gabriel, gracias. Gracias a ti, a todo tu auditorio, a mí, Mónica. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos y las cámaras. Amin El Chundo, bienvenido, señor. De Delicias, hay que destacar eso, ¿no? Un saludo a todos que nos ven en Delicias. Claro. Algodonero y pionero. Exacto. A las dos personas. A todos de Delicias que se vinieron a grabar el día de hoy. Que dejaron, ojalá hayan dejado velador allá cuidando las cosas. No, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Mónica Meléndez, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir la mesa con chicos Coparmex. Que me ganó mi lugar. Cierto, ¿eh? Los dos son Coparmex. Exacto. Empresarios. Venimos de la misma cepa. Colega. Oligarquía. Cuna de líderes. Sí, por supuesto. Transformadores. Sí, sí. Capitalismo. Pero bueno, vamos a hablar del tema que está en boca de todos, el famoso memorándum que mandó el presidente de la República a la secretaria de Gobernación, al de Educación Pública y al de Hacienda. ¿Qué sensación les deja esto? Ya empezamos ahora sí con un desprecio total al Estado de Derecho. ¿Ustedes lo ven positivamente? ¿Creen que sea una buena herramienta de negociación? Vamos comenzando antes de ver un video que hemos preparado de nuestro presidente, Amin El Chundo. Sí, la verdad sí creo que es una estrategia política. Hoy en la mañana escuchaba en la mesa de Loret, que hoy no estaba Loret, pero decía ahí una de los, Mario Delgado, uno de los senadores que está al frente de esta cuarta transformación. Decía que es una estrategia más bien política, ¿no? Es un mensaje político, no es un mensaje de que con esto se tumbe legalmente la reforma educativa. Yo creo que lo que quieren hacer ellos es como mandar un mensaje a la coordinadora, así que miren, nosotros sí tenemos la voluntad de hacer las cosas, por medio de este memorándum estoy mandando una orden, ¿no? Pero se tomó, y creo que correctamente por todos, como lo vimos, como que le está valiendo la Constitución y se está saltando muchísimos procesos. Él no tiene facultades para legislar. Él no puede tumbar de noche a la mañana la reforma educativa, una reforma que se construyó muy necesaria, que ellos le dicen la mal llamada reforma educativa. Uh-huh. Sin embargo, yo tengo un argumento para eso muy, muy claro. Lo principal en la educación, creo yo, que son los maestros y el plan de estudios. Y en esta reforma educativa se fueron al tema de los maestros. Por eso le llaman un tema laboral, pero es algo que no podemos separar. Y ellos, la base de lo que están criticando es la evaluación de los maestros, ¿no? Evaluación dicen, punitiva. Y que la evaluación, si no pasas el estándar, pues no puedes ser maestro, y al no poder ser maestro, sí, pues no puedes trabajar ahí. Esa es la base, pero ahorita entramos Me estás adelantando, sí, aguántame un poquito. Nacho, bienvenido, tu primer postura. Mira, a mí me preocupan la forma y el fondo, ¿no? Pero sobre todo las formas, porque más allá del tema que estamos tocando ahorita, yo creo que estamos ante una manera de hacer política, ante una manera de gobernar que la hemos visto ya de manera bastante repetida, ¿no? Pareciera que gobiernan las mañaneras, ¿no? Uh-huh. Porque si el presidente dice algo en las mañaneras, todos los secretarios tienen que ver qué hacen para acomodar las cosas, para acomodar los números, para incluso dar marcha atrás a cosas que ya habían dicho, ya habían anunciado, para hacer que las cosas coincidan con lo que dijo el presidente en la mañanera, ¿no? Uh-huh. El tema del memo es preocupante porque él arrancó su gobierno diciendo que nadie por encima de la ley, pero hoy justo en la mañana ya dijo que la justicia está por encima de la ley, y aquí lo preocupante es que la justicia es muy ambigua, ¿no? Porque la justicia, pues, según quién y de acuerdo a quién. Entonces ahí nos metemos en un terreno muy gris en donde ya pues dependemos del criterio de justicia del presidente, ¿no? En este tema y en todos los que puedan venir. Así es. Mónica, antes de pasar a ver este video, me gustaría escuchar tu primera postura. Adelante. Mira, pues yo creo que coincido con mis compañeros. Yo creo que es un tema que hemos venido planteando en muchas mesas, ¿no? El tema de las formas de cómo hacer las cosas. Entiendo que la reforma educativa es un tema complicado, es un tema en el que muchos están a favor, muchos están en desacuerdo, pero y que debería de ser un tema en el que en forma de consenso se lograra mejorar, siempre buscar la mejora continua de todos estos temas tan importantes y tan relevantes como la educación. Pero dejarse ir así con toda la mano, sin llevar un procedimiento, sin respetar la propia ley, pues me parece que también es el mensaje que da más allá de lo que viene siendo la reforma educativa, ¿no? Sino el mensaje que te da más allá de que entonces en cualquier tema, cuando para él es un tema de justicia, aunque para otros no lo sea, pues nos saltamos cualquier ley, cualquier
cualquier procedimiento, ¿no? Y eso es lo que hoy en día, pues, a mí en mi caso me alarma, ¿no? Esta reforma se promulgó en el 2013 por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Ay, hablé como tránsito, ¿no? Como de vialidad. De Enrique Peña Nieto, y fue también aprobada por el Partido Acción Nacional y en ese entonces el PRD, que ya está en el sótano. Vamos a ver el video para darle más contexto y entrar de lleno al debate. Con esta música de fondo del organillero, aquí en el despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados, y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy. ¿Qué pueden pensar de la música? El presidente bien inspirado, bien romántico, y emite este documento. Vamos a hablar de la legalidad. ¿A ustedes qué les parece? Fíjate, yo lo considero un memorándum, ese, como hablábamos ahorita que estaba transcurriendo el video. Porque, ¿qué creativo eres para los chistes? Claro, de hecho, soy grande, o sea, sí, no tengo seguidores. Yo no sé por qué no se ha dado cuenta el mundo que soy grande para eso. Oye, no, el tema es que no puedes, creo yo, mandar ese tipo de mensajes para confundir a la población. ¿Por qué? Porque, o sea, tristemente en México, y yo no soy abogado, y he ido aprendiendo poco a poco este tema, pero pues yo creo que la mayoría de los ciudadanos no diferenciamos muchas de las cosas en derecho, que es una, cuál es la diferencia entre la ley, la constitución, el reglamento, etcétera. No hablamos ahorita de la pirámide de Kelsen, ¿no? Donde te dice las jerarquías en el tema legal, qué es superior a qué en cuestión de leyes, reglamentos, constitución, y qué es un memorándum, ¿no? Y un memorándum no está contemplado dentro de esta pirámide. Es comunicación oficial nada. Exacto. Más, pero entonces, no tiene ningún efecto. Yo creo jurídico. Que lo que hablaba al inicio del programa, creo que fue un mensaje para decirles a la coordinadora y a la gente que tiene, porque hay que decirlo, la coordinadora, o sea, todo esto que está sucediendo, se da en un contexto donde la coordinadora cerró la Cámara de Diputados por varias semanas, no pudieron sesionar, donde hay una nueva protesta, incluso estamos viendo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues está volteando otra vez a ver el Vester Gordillo para que la presida, o sea, estamos volviendo a una época que según nosotros habíamos dejado atrás y que ya nos iba a repetir. Y lo más grave es que está cambiando el contexto educativo. Ahorita quiero entrarle a tres temas en la mesa que son, porque va a haber una reforma, va a haber una reforma. Sí. Y es la autonomía universitaria, ¿la vamos a cuidar o no la vamos a cuidar? Dos, ¿la evaluación de maestros debe de seguir o no debe de seguir? Y tres, ¿qué vamos a pedir? ¿Cómo van a ser el nuevo sistema educativo en torno a una digitalización mundial y en torno a una nueva revolución industrial que está cambiando la manera que vemos la economía, ¿no? Y todo esto se va a dar en esta discusión que creo está empezando con el pie izquierdo. Me gustaría que pusiéramos la imagen del memorándum para dar una pequeña explicación y que las personas que no han tenido oportunidad de verla tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, esa es la pirámide de Kelsen que a mí nos comentaba. Ese es el orden jerárquico, como ya lo veíamos, de las normas aplicables en un Estado de Derecho. Hasta arriba debería estar la Constitución y los tratados internacionales, pero salió este meme, que es buenísimo, por cierto, un muy buen chiste local de abogados, donde el memorándum lo ponen arriba. A ver, lo que yo creo es que este memorándum no es ilegal. El presidente de la República tiene administrativamente la facultad de enviar comunicación oficial a sus secretarios. Aquí la bronca
es que es un llamamiento para que sus secretarios hagan una ilegalidad, porque Exacto. el desconocer una norma con previo conocimiento, siendo una autoridad sin fundar y motivar, puede ser causal de responsabilidad, primero política y la segunda penal. Es cierto que ahorita no hay capacidad para que haya una responsabilidad política, porque en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores son mayoría. Para iniciar un juicio de procedencia sería prácticamente imposible. Pero lo que se le olvida a Andrés Manuel es que la Auditoría Superior y la Fiscalía Anticorrupción, en su momento, ellos podrán juzgar esos efectos, porque el espacio para juzgar se hace con el marco jurídico que en ese momento era vigente. Ahí vendrá el problema. Si Andrés Manuel no se reelige, llega otro presidente, ese podría ser meritorio para echar abajo, incluso que caigan al bote funcionarios, porque es gravísimo. Pero incluso, vámonos, me gustaría que nos vayamos de nuevo al fondo, ¿no? Ajá. O sea, que para mí es lo preocupante, ¿no? Y lo comentaba ahorita Min. Realmente, hay N cantidad de no encuestas, de rankings, etcétera, en donde definitivamente la calidad de la educación en México está mal, está en los últimos lugares, ¿no? Por donde la queramos medir. Y vienen muchos retos de cara al futuro, ¿no? Y aquí, más allá de la manera en que lo esté haciendo, más allá de la manera en que lo esté comunicando, si es legal o no es legal, él nos está mostrando sus intenciones de dar un paso atrás, más allá de dar un paso hacia adelante, ¿no? Me tocó leer un artículo de Luis de la Calle donde nos dice que él hace un análisis de cómo la educación en México ha buscado siempre desarrollarse a través de cantidad y no de calidad. Siempre vemos a los gobiernos hablando de escuelas, de universidades construidas, pero nunca tocamos el tema de la calidad, ¿no? Y este mismo artículo comentaba que del 100% de escuelas públicas en México, cerca de un 40% no tenían drenaje, un 10-11% no tenían baños. En México tenemos en promedio por escuela primaria pública 5 maestros contra 16, creo 17 en Estados Unidos. O sea, el tema es la calidad y definitivamente necesitamos una reforma, necesitamos, lo podemos llamar de muchas maneras, pero necesitamos mejorar la calidad de la educación en México. Creo que este tema no debería estar en la agenda. Estar discutiendo un memorándum, el estar discutiendo que si el presidente puso musiquita de fondo en Palacio Nacional para enviar comunicación errónea y chafa a sus secretarios, lo que deberíamos de estar estudiando son estas cifras que nos acaba de dar Nacho, y que estamos en el sótano, que hay el 17% se quedó en la secundaria nada más. Pero el presidente, yo pienso que para él no le interesa, porque ni siquiera hay una estrategia muy clara de Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación. No, y a ver, estás cayendo a presiones chafas. Ajá. Y yo lo llamaría de esta forma. Extorsiones, ¿no? Son arreglos, mira, ni siquiera presiones. Yo creo que Andrés Manuel cometió un error muy grande desde el inicio. Él pudo haber llegado a la presidencia de la República sin haber generado tantos compromisos como los hizo en campaña. Así es. De cierta forma, él dijo, voy a asegurar de que todo sea, e hizo alianzas con el Bester Gordillo, con la coordinadora, con sindicatos, con muchísimos grupos de presión que no le han aportado nada a México en los últimos años. Con la gente. Negoció con Dios y el diablo. Con la coordinadora, exacto. Sí. Entonces, no tenías por qué. Iba a ganar y eso era claro, o sea, pero él quiso asegurarse y eso cuesta, ¿no? Ajá. Y los costos políticos, y yo lo dije en un programa aquí, los costos políticos van a venir y este es el primero de ellos. A ver, él prometió echar para atrás la reforma educativa que con mucho esfuerzo se había logrado. ¿Por qué? Porque está luchando contra un grupo de poder, el más grande de América Latina, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ajá. Si este sindicato en realidad se dedicara a proteger los derechos de los maestros, órale, qué fregón, pero no. Estamos viendo casos como el Bester Gordillo, una persona que se ha enriquecido ilícitamente desde este sindicato, que estuvo ya en la cárcel, de repente la liberan, se propone para ser otra vez la presidenta del sindicato y ahorita están echando para atrás una reforma educativa que con muchos costos se había avanzado en evaluar a los maestros. Yo creo que todos, yo todavía no tengo hijos, pero todos los que tienen hijos quieren que sus hijos tengan la mejor educación. Y ojalá un día la mejor educación esté en las escuelas públicas como sucede en otros países de primer mundo. Uh-huh. Pero para eso necesitamos que los maestros, los mejores personajes, estén al frente de la educación. Y esto se hace por concursos de plazas y no por pasarte plazas de padres a hijos o vender las plazas. Así es. Esto es algo que tenemos que quitarnos y es parte de la reversa que está pidiendo la coordinadora. Y creo que no podemos doblar las manos. A mí me pone muy triste que estemos otra vez discutiendo la reforma y aparte viendo si vuelve el Bester Gordillo a la presidencia del sindicato. Estamos en el 2013. Hemos vuelto al 2013. O quién sabe si más atrás. Más, ¿eh? Mucho más atrás. Más cierto. Atrás. Quién sabe si en los 80s, donde entraba el Bester a la presidencia, ¿no? Del sindicato. Ahora,
aquí lo interesante, y no sé a ustedes qué les parezca, es esta perversión electoral que existe en Andrés Manuel, porque el haber negociado con la Coordinadora Nacional de la Educación y con el sindicato, pues sí te acarrea y trae aparejados ciertos compromisos. Y ahora lo mismo, se está dejando extorsionar por la gente, no ha hecho ni una sola detención. A ver, provocaron una crisis institucional y constitucional al frenar las sesiones en el Congreso de la Unión. Lo gravísimo que eso significa. Pero fíjate, o sea, lo más peligroso, creo yo, de todo esto es que nosotros como sociedad civil, incluso el sistema de partidos políticos, no hay contrapesos. O si los hay, no han logrado descifrar cómo comunicar para generar arraigo, para generar credibilidad. Porque Andrés Manuel llegó como con una especie de manto protector, uh-huh, que si tú te metes en redes sociales, digo, más allá de los bots, etcétera, tú te metes en redes sociales a ver cualquier posicionamiento de cualquier organismo de la sociedad civil, de cualquier partido político, y no, estás mal porque antes había mucha corrupción y entonces no estás a favor de López Obrador. Entonces, el tema es, o sea, sí, yo creo que ahorita lo en el buen sentido, lo menos importante a discutir es el tema de la reforma, ¿no? Del tema educativo, porque estamos todos de acuerdo. El tema es cómo, como sociedad civil, vamos a generar esos contrapesos para realmente poder ir moldeando las políticas públicas del país y no dejar que de pronto el presidente pase ciertas líneas en las cuales, como sociedad, estamos de acuerdo que no se deberían de pasar, ¿no? Todos coincidimos aquí en que el debate en la agenda mexicana debería ser el nivel educativo, cómo mejorarlo. Ajá. Si el presidente fuera un estadista y se pusiera a repensar la reforma educativa a través de su secretario de Educación, ¿ustedes qué le moverían? ¿Qué le cambiarían a esta reforma? Porque tampoco podemos asumir esta actitud que tú tienes tan optimista de la reforma. Hay pros y contras. ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le modificarían? ¿O qué harían al respecto? Empezamos contigo, Mónica. Pues mira, yo creo que, híjole, si nos ponemos a analizar así como todo en su contexto está... No, pero tú, o sea, hay muchas aristas en las que nos pudiéramos enfocar a mejorar, ¿no? Yo la verdad es que, mira, yo lo puedo decir porque me ha tocado ser maestra y de pronto sí es muy lamentable, como decía Min, o sea, que tú como padre pues estás a la expectativa de que tu hijo va a tener cierto nivel académico, porque hoy el mundo, o sea, es una guerra de talentos y uh-huh, de guerra de estarte capacitando cada vez más, ¿no? Antes la prepa era lo básico, antes la licenciatura era lo, o sea, hoy ya un doctorado y ni siquiera así puede que no consiga chamba, ¿me explico? Entonces, es un tema bien interesante, y aparte que yo sí soy de la creencia en la que un país sale adelante con una población educada, con una población con educación, ¿no? Entonces, pues partiendo de ese tema, que todo esto se empieza a generar porque no quieren la evaluación de los maestros. A ver, si nos ponemos, yo pensando como una persona común en el que me ha tocado participar, ser empleada o tener algunos emprendimientos y demás, a ver, en cualquier empresa es básico, o sea, te hacen un nivel de conocimientos, un examen de conocimientos para saber si eres apto para el puesto o no. Sí, pero en no cualquier institución, en cualquier institución lo hacen. Sí, pero no. Aquí, en Estados Unidos, en Suiza, en todos lados. O ¿qué sea, es carga punitiva, o sea, para ti? Que ya exista un brazo coercitivo que ya implique una amenaza de que si no tienes resultados positivos, te vas. Ni siquiera hay criterios de oportunidad, que eso debe haber también en las empresas, en el sector privado, donde ustedes quieran. Pero el tema aquí de la reforma se vendió como un tema, y Andrés Manuel así lo planteaba desde que estaba como él como oposición, de que, a ver, si un maestro no acredita el grado que tiene que tener en sus evaluaciones, ya lo corren y se va y se queda sin chamba. No es así, ¿eh? O sea, son varias oportunidades las que les dan. Ya al final, si de plano no la arma, porque de plano no está capacitado para estar ahí, todavía le dan la opción de poder involucrarse a un área administrativa. O sea, no estamos hablando de que hoy te evalúo, repruebas, te vas. Ah, no, o sea, no es así tampoco, ¿me explico? Y ellos lo plantean como si fuera así. A mí la
verdad me parece que es algo necesario, o sea, porque no estamos hablando de un tema sin importancia, o sea, es la educación. Y si para la educación vas a dejar que los maestros sean y se acomoden y sepan de lo que ellos quieran decir, ajá, y no estén basados ni, y no respeten un plan educativo, como lo comentaba Min, que no respeten todo este tipo de procedimientos para la mejora de la educación, pues entonces, ¿dónde vamos a acabar? O sea, vamos a regresar a lo que estábamos ahorita, hace 20 años, y ¿qué es lo que yo digo? A ver, al PRI en muchas cuestiones lo cuestionaron y demás, ¿no? Y sobre todo la gente de Morena. Hoy si te das una vuelta por todo el gabinete de Andrés Manuel, por toda la Cámara de Senadores y Diputados que representan al partido de Morena, pues es el PRI de viejo, es el PRI de los 60, de los 70, de los 70. O sea, realmente, ¿quién es el secretario de Educación? ¿De dónde viene? Entonces, yo no pues lo puse también ahí, no te enojes conmigo. No, ¿qué? O sea, lo que yo voy es que también no podemos decir que, y esperar un gran cambio si ellos pues, van a querer volver a lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a hablar de un punto medular. ¿Quién tiene la rectoría de la educación? ¿El Estado o los sindicatos en este momento? A ver, no, ¿por ley o en la o de no, facto? No, en la praxis, o sea, pues en la ley. Obviamente los sindicatos, pues estás viendo que con una protesta de la coordinadora ya se echó para atrás con un memorándum la reforma. Ahora, esto el memorándum, repito, es un mensaje político más que un hecho legal, ¿no? Y habla de cuatro cosas, de las cuales dos de ellas, creo yo, no tienen, o sea, son positivas, este memorándum, y dos son negativas. Voy a hablar primero de las positivas, liberar los presos políticos. En este país no debe haber nadie preso por una ideología política, por una opinión. Pues, si hay presos políticos por las protestas que hubieron en su momento cuando la reforma, está bien que se liberen, si es por ese tipo. Si hicieron un daño mayor, si incurrieron en un delito, es otra cosa. Señor, dos, espérame, tiempo ahí. Primero tiene que haber una investigación exhaustiva de las carpetas, Amin. No puedes doblegar el derecho penal de esa manera. Entiendo, pero no, si el... Según quién es preso político, ¿a qué interpretación? ¿A la tuya, a la mía? ¿A que detuvieron? No, un tema legal. A ver, si hay alguien en la cárcel por una ideología política, no, podría protestar por supuesto, afuera. Okay, tiene, yo desconozco. No tiene por qué estar detenido. Exacto, punto. O sea, eso es positivo, que se revisen las carpetas, obviamente, porque están detenidos. Y si es por algo de ese estilo que no se pudo acreditar un delito, pues no tiene por qué estar en la cárcel. Claro. Uno. Dos, indemnización a familiares de los fallecidos por las protestas de este tipo, se me hace algo prudente. Uh-huh. Lo que está mal, creo yo, es, uno, reinstalar maestros cesados porque no hayan, porque no cumplieron el proceso total. O sea, es... Además no, que no se puede, echar, No vamos a echar para atrás la reforma a partir de hoy. Sino, a ver, a todos los que se logró purgar de maestros que no tenían las competencias prudentes, regrésenlos. Y tres, reconocer los daños causados por el gobierno pasado por esto. A ver, ¿qué significa esto? O sea, decir... ¿A criterio de quién, exacto? Ajá. O sea, ¿qué es un daño causado por hacer una reforma? Espérate, ¿con qué fundamento? Exacto, entonces son dos cosas positivas que vienen en el memorándum, dos cosas negativas, pero yo creo, y ahorita igual y más adelante vamos a poder mostrar una gráfica donde Andrés Manuel ya empieza a caer su credibilidad, y creo que es muy evidente en una gráfica de una encuesta que se hizo el 15 de abril por Massive Color, que es una de las encuestadoras más acertadas que tiene este credibilidad, país. Tiene credibilidad. Se hizo a mil personas mediante llamada telefónica, un rango de errores más o menos 3 por ciento, donde ya se ve claramente una caída en la aprobación de las políticas públicas de Andrés Manuel. Uh-huh. Entonces, no significa que nada más en esta mesa seamos críticos, sino el país se está dando cuenta de que no se están haciendo las cosas como esperaban. Así es. Y yo espero que se den cuenta muchas más personas, porque no se trata de honestar al presidente nada más porque sí. Hay una cuestión, como lo mencionaba Nacho, me llamó mucho la atención, de fondo, vámonos de fondo. El presidente está trastocando al poder legislativo. El presidente emite actos jurídicos como si fuera un poder constituyente, está ensimismado. Él piensa estar por encima de los otros poderes. ¿Qué pasa con Olga Sánchez? Una gran jurista. Exacto. Pero no le pudo haber dicho, oye, lo que estás haciendo es una locura. Pero incluso más allá, o sea, a ver, supongo que tiene un equipo de asesores que pues, analizó el post-it, el memo que iban a presentar. O sea, debe tener una consejería jurídica. Pero insisto, eso ha pasado en repetidas ocasiones. Pasó cuando primero anunciaron que se bajaba el presupuesto de las universidades y luego mejor ya no, se echó para atrás. Luego de pronto con que la Guardia Nacional sí se las cobramos a los estados, no, pero sí, no se las cobramos. No, son puros, doy el paso y luego si no me fue bien lo mido, etcétera. O sea, al final del día todo esto le va a generar costos políticos y como dice Amin, seguramente ya estos costos empiezan a caer. ¿Por qué?
Pues porque en campaña él supo hablar muy bien con todas las audiencias, nomás que con cada audiencia hablaba en cuartos separados. Ahorita está hablándole a todo México, claro, y todas las audiencias lo están escuchando, y seguramente ahí es donde le van a empezar a cobrar las facturas de estas decisiones buenas o malas o de estas interpretaciones. No sé si le vaya a alcanzar o si nos vaya a alcanzar como sociedad, porque también, y es tema supongo para otra mesa, viene todo el tema este de los recursos, todo el tema este de y lo tocaremos a lo mejor ahorita en el tema del INADEM, pero el cuate está creando una base electoral bastante sólida, ¿no? Entonces, seguramente va a empezar a perder en cuanto a su imagen, pero por acá también él está asegurando una base electoral bastante importante. Si pensábamos que el PRI tenía una operación electoral monstruosa, lo de Andrés Manuel no va a tener precedentes, ¿sí? No, vean, podemos proyectar la gráfica esa que les comento donde se empieza a notar esta desaprobación de Andrés Manuel. Listo. Fíjense ahí, en su punto más alto, que es el 31 de enero, se puede ver un 79.5% de aprobación. Él fue creciendo desde que entró de presidente a su grado más alto 31 de enero. Y al día de hoy está en 62.7% el 15 de abril. Eso es descender más de 17 puntos en menos de 3 meses. Vamos a ver cómo continúa esta gráfica. La pregunta fue, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Entonces, marque 01800. Sí. Exacto, esto es decisión, ya sentí como Joaquín López Obrador. Pero es importante ver esto, ¿no? Porque, y espero que lo esté viendo, los puntos azules que ven en la gráfica son que no aprueban. O sea, se empieza a elevar la desaprobación también. Porque hay gente que deja de opinar, que es la gráfica negra, ¿no? No tengo ninguna opinión del tema. ¿Cómo llega para el 21? Antes de irnos al corte, ¿cómo ves? Yo creo que va a llegar algo desgastado, no sé qué tanto. Está creando una base electoral fuerte y creo que toda esta transparencia, esta apertura con las mañaneras, andar sin guardia, etcétera, seguramente también le va a empezar a complicar su andar en el día a día, ¿no? Así es. Claro. Mónica, ¿cómo llega el 21? Yo creo que sí va a llegar con un gran desgaste. Porque se vienen temas. Se vienen temas muy interesantes en la agenda, pública, y le va a tener que hacer frente a querer y no, o sea, no va a haber con que otra vez que hay temas como este, por ejemplo, pues que no todo lo puede estar consultando para evadir los costos políticos y echarle la culpa al pueblo, ¿no? Entonces va a haber temas en los que le va a tener que entrar, le guste o no, y pues va a tener que asumir el costo político. No quiero que se nos agote el tiempo para alcanzar a hablar con total apertura del INADEM. Vamos a un corte y regresamos y seguimos debatiendo.